¿Qué tal, fanática de baloncesto? Bienvenidos nuevamente a otra entrega de Ben Basket, ya por cuarta semana consecutiva, con toda la información, todo lo destacado del baloncesto venezolano, ya sea a nivel de selecciones, Superliga, que ya terminó. Vamos a hablar claramente del campeonato de Trotamundos de Carabobo, que llegó a 10 títulos como profesional. Ahí cada quien va a tener su propia tabla de si cuenta o no en la lista general. Yo creo que debería valer y sumarse a todos los títulos sobre el tabloncillo profesional venezolano. Eso puede quedar más adelante. Vamos a hablar obviamente de lo que viene de la Mary Cup, de las femeninas. Este mismo viernes comienza el torneo ya, estamos emocionados. Ya el grupo está muy cerca de Puerto Rico, por lo menos cuando estábamos grabando esto. Pero claro, antes de seguir anunciando todos los temas y seguir viendo de qué vamos a hablar este día, dependiendo de cómo lo estén viendo, claro, de tarde, noche o mañana, le doy la bienvenida nuevamente a mi compañera de baloncesto en tacones, con quien hacemos este show en colaboración con Sport Venezuela, Andrea Camacho. ¿Qué tal, Andrea? Gracias, Santiago. Feliz de estar una semana más con todos los amantes del baloncesto que quieren saber qué pasa en el tabloncillo venezolano dentro y fuera, porque tenemos muchas informaciones también de a veces de afuera del tabloncillo. Sí, ya va a quedar un poco viejo, ¿no? Hablar de la Superliga. En el programa anterior debatimos sobre qué les necesitaba Guayquerías para coronarse campeón, cómo tenía que mantenerse Trotamundos, que ya había igualado la serie, me parece, cuando hablamos de eso. Pero bueno, vamos a empezar hablando de las chicas de Eduardo Pinto, el coach argentino que va a llevar a esta selección femenina a esta Mary Cup, donde va, como decíamos, va a debutar este mismo viernes, así que ya Andrea nos va a dar un resumen de todo lo que hace falta saber, dónde lo van a transmitir, contra quién vamos a jugar, contra quién debutamos, y por ahí puede repasar también la lista si la tiene a mano. Bueno, realmente sí, tenemos toda esa información por acá de nuestras muchachas, que estoy súper feliz de volverlas a ver en acción en un torneo tan importante como es la AmeriCup, buscando y teniendo esa esperanza, ¿no? Tal vez de llegar a unos puestos más adelante. Empezamos mañana 11 de junio frente a las locales Puerto Rico a las 9:10 p.m. hora de Venezuela. Pues recordemos que esto está en un formato burbuja desde el gimnasio de San Juan de Puerto Rico. Y bueno, lo vamos a poder ver por DirecTV Sports o Simple TV para Venezuela. DirecTV Sports 2, Canal 620 para Venezuela. Canal 612, corrijo, para Venezuela. Y por supuesto, el canal de YouTube de FIBA. Así que estas muchachas, bueno, estoy muy feliz porque desde el 2018 no las veíamos jugar. Y volver a ver a Dani. Lastimosamente no vamos a ver a Ivaney, pero vamos a ver a Yosimar, vamos a ver a Génesis, vamos a ver el talento nuevo. Entonces estoy súper, súper contenta de que nuestras chicas regresen al tabloncillo. Por supuesto, los deseos que les envío, lo máximo, que les vaya muy bien, que salgan exitosos esos resultados y que nos sigan dando alegrías a toda Venezuela. Así es, una Mary Cup que también, si no estoy mal, va a dar cupos al próximo Mundial de Básquet. Así que la Así heroica, es. quién sabe, todo puede pasar en una cancha de 20 por 10 y una pelota que es redonda, ¿no? Parte de tableros también, a la misma medida en cada lado. Vamos a estar ahí pila con todos esos partidos. Mi opción va a ser verlo por el canal de YouTube de FIBA, ya que no tengo DirecTV. Y bueno, ¿y vas a agregar algo más? Realmente siento que es mucha expectativa porque primero abrimos contra las locales. Yo creo que hay. ¿Por qué? En el ¿Por qué grupo de la nos hacen muerte, eso? ¿Por qué aparte. abrir contra las locales? O sea, ¿por qué nos ponen contra Puerto Rico de una? No sé, nos podían poner algo como más. Lo que yo siento es que hay algo que acotar y lo dijeron las chicas, ¿no? En las 2 semanas anteriores. Y es que Venezuela, hay que tener en cuenta que no tenemos una liga regular, que las chicas que están activas, porque están afuera, por lo menos Yosimar, que ha estado en México, Dani, que está también en tabloncillo extranjero. Entonces, no es lo mismo tener una liga, una continuidad, a lo mejor de estar en el mismo equipo como los masculinos. Y eso yo creo que es un punto negativo para nosotros, pero bueno, vamos a esperar a que no nos pase factura tan fuerte y que las chicas tengan el mejor resultado posible. Toda la información, por supuesto, en Sport Venezuela y bueno, esos son tacones de esta cobertura que va a ser placentera desde el día de mañana, Santiago. Esperemos llegar hasta el final, por favor. Así es, así es. Vamos a estar full ahí con todos los postpartidos, todo lo que haga falta, alguna declaración, todo lo que importe. Y bueno, como leí por ahí, ¿no? En Venezuela es el país que siempre tiene que anteponerse a las adversidades. Así que tanto en el deporte como ha pasado, ¿no? Hemos visto heroicas en varias disciplinas.
siempre se puede tener fe, pero bien consciente de lo que es la actualidad. Quería repasar unas declaraciones de Eduardo Pinto, que hizo en una nota con su básquet. Me parecieron interesantes, ¿no? Habló de cuál sería su sello en este equipo, en el que pudo trabajar poco más de un mes, tal vez 2 meses, y dijo, trabajar mucho con la defensa, que sea la base de nuestro juego. Tenemos jugadoras que salen muy bien en velocidad. Trataremos de explotar eso. Entendemos que bajo el aro no tenemos gran estatura, más allá de una jugadora de 1.91, la cual sería Noelia Chile, que se está formando, con 18 años apenas todavía. Sí tenemos jugadoras de experiencia, así que trataremos de imponer un estilo agresivo y ver si con ese plus podemos atacar y tomar opciones en velocidad. También estamos trabajando mucho en el lanzamiento externo. El equipo tiene una buena tiradora, incluso las internas se abren y lanzan con mucha efectividad de 3 puntos. Buscaremos hacer un básquetbol agresivo dentro de nuestras posibilidades y la preparación que tenemos. O sea, ya nos podemos imaginar un estilo que obviamente la estatura va a ser un factor a tratar de correr la cancha, a tratar de tener a Gualesca empujando la bola para Génesis, para Daniela, para Guadalupe también cuando le toque hacer la conducción. Y creo que va a estar la clave en eso de si Venezuela va a poder hacer una buena defensa y salir rápido en el contragolpe, aprovechando esa velocidad que dice. Y mira si Venezuela va a ser un equipo que juegue al tiro exterior, ¿no? Sería interesante ver esa variante, sabiendo también que la estatura va a ser un factor en ambas canchas. Esperemos que sea así. También se estaba comentando, Santiago, la baja de Roseli Silva. Hasta ahora no lo ha confirmado la federación, pero eso es lo que se rumora, eso es lo que se dice. No lo sabemos, hay que esperar ya. Ya el torneo comienza el día de mañana. Y como me imagino que como es formato burbuja, creo que quedaría descartado porque ya están en San Juan de Puerto Rico. Hay que esperar a ver cómo transcurren las cosas, a ver qué dice la federación, qué dice Roselis sobre todo esto. Así que lo estaremos informando durante la semana. Y la próxima semana, en el quinto episodio, pues les traeremos la información un poquito más ampliada. Sí, ojalá que pueda ser así. Ojalá que llegue a última hora. La verdad es que ya ahora lo veo difícil con el panorama tan justo. Pero bueno, pasamos también, ya estamos listos para esa cobertura, vamos a estar full, pero pasamos a recordar lo que fue el sábado anterior, cuando Trotamundos de Carabobo sale campeón por décima vez en el tabloncillo profesional de Venezuela. Consiguió 4 torneos, cuando se llamaban la Liga Especial, 4 LPBs, una Copa del LPB que fue en 2019, y ahora en su debut de la Superliga, podemos decir que retoma el trono del baloncesto venezolano con un Jordan Zamora que termina siendo el MVP de las finales. Sí. Por ahí yo creo que se lo merecía además también Donta Smith. La verdad que tuvo unas finales bárbaras, pero bueno, se lo terminan dando a Jordan. Y ver qué más nos puedes decir de esto. Un Trotamundos que se fue haciendo poco a poco en el camino, ¿no? Poco a poco fue sumando esas jugadoras estrellas de Miguel Ruiz, David Villán. Fueron poco a poco sumando todo este plantel que, bueno, termina siendo superior en el uno contra uno a un Guayquerías que no le vio alternativas cuando se puso de manera seria ya Trotamundos a jugar los partidos, ¿no? Creo que aquí ganó la experiencia, Santiago. Yo creo que ambos equipos que son circuitos LPB, Guayquerías que tenía un quinteto titular maravilloso, pero también tenía una banca poderosísima. Creo que Trotamundos de Carabobo fue uno de los equipos que fue de menos a más. Ellos comenzaron con muchas críticas por parte de algunos fanáticos que decían que no tenían jugadores de experiencia, que los jugadores que traían, que por qué traer a Donta Smith con la edad que tenía, que no iban a dar los resultados, y creo que ellos hablaron con hechos, ¿no? Donta Smith a su edad sigue aportando muchísimo. Elvis Báez vino y fue uno de los más destacados durante todo lo que fue la ronda regular con Trotamundos. Fue en Mayor, que es un talento joven, también dio minutos. Le dieron minutos importantísimos a este talento joven, que hay 3 chicos, Gabriel Pino, a Ariana Mundaray y por supuesto a Fernando Fuenmayor. Siento que son 3 muchachos que dieron minutos importantes, que son grandes para ellos como jugadores. Aquí vemos, esta es nuestra foto de la semana, señores, vemos a los diferentes jugadores celebrando y con esa copa de campeón. También vemos a los Miguel Marriaga y Miguel Ruiz, el Sukoi, quienes no celebraban desde los Héroes de México. Podemos ver también al Relámpago del Catatumbo junto a su esposa, Jordan Zamora, y a Nelson Palacios, que es el único jugador
bicampeón de esta Superliga, ¿no? Y por supuesto vemos un antes y un después maravilloso, porque vemos a Fernando Fuenmayor, él hizo una foto a mitad de temporada en sus redes sociales donde estaba con Cubillán y Marriaga. La volvió a repetir con el uniforme del Expreso Azul y ahora lo vemos con ese trofeo de campeón. Yo creo que es muy, muy bonito ver estas imágenes y por supuesto no podemos olvidar todo el trabajo que hizo el coach Alfredo Madrid. Alfredo Madrid es un entrenador venezolano que en los últimos años se ha apostado a trabajar, ¿no? A aportar su granito de arena y viene reemplazando y creo que se lleva ese bicampeonato cuando hablamos de ceder, porque antes su antecesor fue nada más y nada menos que Néstor Mamoso Salazar, y él dedicaba este triunfo a todos los entrenadores venezolanos, porque recordemos que en la primera edición Pablo Favarel se lleva este título con un equipo totalmente nuevo en nombre, pero con caras conocidas que veíamos a Nelson, a Lenín, que eran jugadores pues de experiencia con Cocodrilos de Caracas, y ahora en vistiendo la camisa de Spartans, ya que no estaba el equipo Saurio. Pero de venir en la Copa LPB, de quedar campeones con Néstor Salazar, quien el mismo Madrid dijo, antes de yo asumir este reto, hablé con él y él le dijo, dele para adelante que usted está preparado, ¿no? Y creo que lo hizo maravilloso. Y de ahora en adelante vamos a conocer y vamos a escuchar más de Alfredo Madrid en los tableros técnicos, ¿no? Porque escuchamos muchos jugadores, escuchamos talento joven, talento nuevo en la cancha, pero los entrenadores también aquí están dando mucho de qué hablar, los venezolanos y también los extranjeros que traen los diversos equipos. Estoy muy feliz de lo que dejó esta segunda edición de la Superliga deportivamente. Hay otras cosas en las que no estoy tan feliz, pero deportivamente estoy feliz. Pero creo que es un gran triunfo para Trotamundos. Y te voy a dejar una pregunta muy grande, ¿no? Y vamos a hablar esto y luego también para que compartan con nosotros en los comentarios. Se habla de una fusión de la LPB. Se dicen que ya la cosa está como que avanzada, las conversaciones van viento en popa, ¿no? Dicen por allí. Pero yo creo que hay algo importante en esta fusión que no se ha tocado y es los números, los récords, la estadística que tiene la LPB. Porque cuando hablamos de fusión es que, bueno, los equipos incursionan, los LPB incursionan en la Superliga, porque eso ya pasó. Eso pasó desde la primera edición, porque vimos a Gigantes de Guayana, a Guayquerías de Margarita. Ahora vemos a Trotamundos, Cocodrilos. Bucaneros. En la tercera, ¿qué esperamos? Bucaneros también. ¿Qué esperamos para la tercera? La inclusión de Marinos de Anzoátegui, y que todos los fanáticos piden a gritos, por favor, Marinos, o Panteras de Miranda. Pero yo creo que la mayor fusión que puede existir es mezclar los récords. Los récords que dejó la primera y segunda temporada de la Superliga con lo que tenemos, con la historia que en gran parte la lleva el profe Marrero, ¿no? Entonces es importante y yo creo que eso es la parte fundamental que deberían pensar los directivos a la hora de una fusión. Vamos a tomar todos estos récords, vamos a fusionarlos y que, bueno, tener una Superliga, pero que se le sigan contando esas cosas a los jugadores, por lo menos al Grillo, a Betelmía, a Gregory, y por supuesto abrirle una lista a estos jugadores nuevos como Garly Sojo, Angelo Cisneros. Entonces, no sé, ¿qué te parece a ti esa parte de la fusión, pero más estadística? Ustedes comenten allá abajo qué les parece eso. Sí, sí, totalmente de acuerdo, porque aparte no se solaparon, ¿no? No hubo temporadas en las que se jugara la Superliga y la LPB al mismo tiempo, que hubiera podido ser, bueno, algunos jugadores jugaron doble torneo y otros no, nunca pasó. En 2020 se jugó la Superliga solamente, en este inicio del 2021 igual, solamente la SLB, y bueno, se cree que puede que a final de año se haga otra, que ya sea la fusión de estas dos. Y sería injusto para los jugadores que hicieron cosas buenas en estos torneos, sería injusto para los equipos, Spartans, que se coronó, y Trotamundos, que también. ¿Qué va a decir Marinos? Que en la tabla histórica no le deberían valer ese triunfo a Trotamundos. O sea, me parecería injusto, porque aparte, Marinos es el que más tiene total con 11, y ya con este triunfo, Trotamundos se le pone a uno en la tabla histórica del baloncesto venezolano. No sé, creo que esas cosas pueden influir y debería ser meritorio los premios de MVPs, los jugadores de la semana. El problema es que no sé si hay un registro tan claro como ahora en la Superliga. No sé si podemos ir a la LPB en 1995 y dónde buscar yo los números de esa temporada.
No sé si están escritos en qué página puedo buscarlo. Realmente, yo siento que un punto positivo a nivel de comunicaciones de la SLB desde la primera temporada es el tema de YouTube, porque tenemos nosotros mismos allí, podemos ver los juegos en cualquier momento y tenemos toda esa información como periodistas. Tablas Live Star de FIBA al momento son muy buenas. Y de la LPB se tenían estas tablas también, pero no sé dónde está ese récord como tal. Ese récord me imagino que lo tiene que tener toda la LPB y algunos récords, que yo sí lo conozco, que el profe Marrero los tiene, más que todos los de cocodrilo, pero él tiene una cantidad y también el profe Freddy Xavier puede conocer de esto. Entonces, creo que ellos dos deben tener mucha información, a lo mejor no completos desde el inicio de la LPB, pero bueno, sí los últimos años, para también, ¿sabes? Como que es complicado decirle a un Grillo Vargas que empezar desde cero, ¿no? Después de tantos años de carrera, que tú digas, bueno, ajá, no, sí, lo que pasa es que yo tuve tantos puntos aquí y de repente todo se reinició y tengo tantos puntos aquí, pero si lo sacas en total son... Es algo muy loco. Entonces, yo creo que la fusión debería empezar por ahí. La fusión debería empezar por unir esa historia. Esa historia que tiene la LPB en numeritos. Para todos los fanáticos, que es lo que más les encantan, los numeritos. Los numeritos les encantan a todos los fanáticos. No, y otro tema a tratar, que ya lo hemos conversado antes. Capaz se puede ampliar un poco más porque se está acercando ya ese anuncio oficial. O no sé si va a ser después del preolímpico. Bueno, no sé cuándo lo va a decir la federación. Pero todo va en vía a eso. La cantidad de equipos. Se rumora también que no solamente los históricos, sino que franquicias nuevas estarían entrando a este torneo, del cual yo ya me expresé anteriormente y creo que me mantengo. No sé si un torneo de 24 equipos hoy en día en Venezuela pueda ser un espectáculo de principio a fin. Como ya dijimos, en la ronda regular de la Superliga, uno que otro juego, o hay equipos que se van con récord de 0 y 18 o 1 y 17, que de verdad pareciera que no tienen el plantel o el grueso económico o el grueso también formativo, porque estos son equipos de unos años para acá, no tienen unas bases que se están empezando a sentar ahora, pero no es el trabajo ya actual que está listo, sino que hay que esperar un rato a que se pueda disfrutar de él. Entonces, yo no sé si una liga con más de 20 equipos le puede ser útil también al fanático, que bueno, va a tener más tiempo de disfrute, pero va a haber muchos juegos también que yo creo que se van a perder en el camino. ¿O cómo crees tú? ¿Crees que sí debería expandirse la Superliga y hacer una sola liga nacional como hay, por ejemplo, en Argentina o en México? Mira, en México no hay tantos equipos tampoco. Dale. Siento que la Superliga es un espacio maravilloso para talentos jóvenes como Garly Soho, Angelo Cisneros, y digo estos nombres porque son los más, por los que son los más conocidos, pero hay muchísimos jóvenes más. Hay otros que, sin embargo, necesitan más preparación, y para eso está la LED 1, que antes era la Serie A, se cambió de Serie A a LED 1. Creo que deberíamos agarrar y hacer un balance real de cuántos jugadores activos en etapa profesional tenemos en Venezuela, cuántos jugadores en etapa de desarrollo en pro a una liga profesional tenemos, y colocarlos en 1, 2, 3, 4, 5 mil divisiones en la LED 1 y colocar a estos jugadores que realmente están preparados para la etapa profesional. Porque yo siempre he dicho que el jugador que juega acá hay maneras en la calle. Acá en Venezuela se ve mucho. Yo no sé si Santiago allá en Argentina ve eso, pero aquí las caimaneras es algo de todos los fines de semana. No es lo mismo el jugador que juega caimaneras al que juega profesional. Y el que juega profesional no es el mismo que juega en selección, porque son condiciones totalmente diferentes. Entonces necesitamos desarrollar bien a estos chamos para que cuando lleguen a una etapa profesional le den un gran espectáculo al fanático y estén preparados. No estoy diciendo que ahorita no todos estén preparados. Solo digo que deberíamos de aprovechar la LED 1, hacer X divisiones de las que tengamos, las que alcanzan, las que tenemos. Créeme que sé que hay talento de sobra en Venezuela como para hacer todo el abecedario de divisiones en la LED 1, ¿no? Y por supuesto, darle espacio a este talento joven y al talento de experiencia que tenemos. Porque por lo menos vemos a un Gregory Vargas que de verdad la edad que tiene,
yo no le veo la edad. Bueno, otros fanáticos, por favor, no me caigan encima, porque es que hay otros fanáticos que sí dicen que ya por la edad, que lo saquen, que no sé qué más, que esto, que aquello. Pero sí, yo veo que todavía él da, y es un jugador que tiene mucho por dar. Por dar un ejemplo de Gregory Vargas, porque hay muchísimos que dijeron, a la edad que yo tengo, puedo jugar muy bien, puedo hacer un gran papel, y es algo maravilloso, ¿no? Porque estamos teniendo esa mezcla. En una oportunidad tuve el placer de hablar con Ángel Hernández, ¿no? Y él me contaba que el Grillo, en Gigantes de Guayana, ayudó mucho a estos talentos jóvenes a tener el tema de lo que es la disciplina, hacer ciertas, bueno, mira, este ejercicio es así, esta posición te ayudaría más. Y es importante. Yo creo que eso es algo maravilloso, tener, imagínate tú, al capitán de la selección que te ayude a los ejercicios y te diga, esto está bien, esto está mal. Creo que eso es lo que necesitamos, que ellos con experiencia vayan pasándola a esta generación que tiene que estar allí como una esponja absorbiendo. Yo digo que realmente con 18 equipos fue una liga bastante larga, sí, tuvimos un poquito más de juegos que en la temporada anterior, pero sí, había juegos que realmente eran muy desnivelados, no tenía, no, nada, que 80-50, 80-30, o sea, no me parece que hay que tener como que una paridad y un nivel allí, no solamente para el periodista, sino que el fanático lo dice, las redes sociales hablan, ahorita las redes sociales hablan muchísimo y los fanáticos están súper activos y creo que si los escuchamos un poquito, ellos dicen que necesitamos un poquito más de nivel. Ojo, y voy a hacer un hincapié aquí grande, un inciso gigante. Esto no quiere decir que vamos a traer tres importados. No. No, señores. Porque esos tres importados es un cupo importante para el criollo. Para este criollo que tiene talento y se está formando, le falta esa etapa para desarrollarse. Sino que yo creo que el mayor ejemplo fue Trotamundos de Carabobo con Donta Smith. Sí se puede traer un solo criollo y mira tener una liga fabulosa. Creo que se hablaba de dos cupos de importación. Hay que esperar a ver qué deciden ellos al final, pero dos me parecen mucho. No, y aparte o sea, tres es exagerado, dos me parecen mucho. Yo creo que con uno la liga perfecta. No, y aparte sí, no sé si lo hicieran de... Esa es mi humilde opinión. No, y aparte si lo hicieran de 23 equipos y dan permiso a tres importados o incluso a dos, sabemos que de esos 23 equipos, 8 van a poder traer importados. Entonces se va a hacer todavía más grande la diferencia entre los de arriba y los de abajo. Por eso creo que una primera y una segunda división, no sé si, capaz no la quieren llamar Liga de Desarrollo, porque capaz son muchos equipos y hay equipos que tienen filiales. Por ejemplo, Cocodrilos puede tener un equipo A y un equipo B para la Liga de Desarrollo. Puede ser una segunda división también, que hay tres equipos, cuatro equipos que asciendan, otros que desciendan, y así el que va quedando último en la tabla y le quedan 5 juegos, tiene por qué jugar, porque por más que no vaya a clasificar la postemporada, tiene que permanecer en la primera división, pero bueno, todos los beneficios que trae, económicos, visibilizar, todo el tema de marca, que no sea que el equipo pierde 10 partidos, se queda fuera de playoff a mitad de temporada y ya no tiene nada que jugar. Porque por más que esas cosas pesan en la cabeza y en la actitud y en la que como uno quiere afrontar los partidos, tener algo, esa necesidad de tener que sacar los partidos, muchas veces terminan haciendo proezas también, lo vemos en otros deportes, por ahí el último está muy necesitado y el primero no tanto y se enfrentan, entonces y vemos al chiquito ganando al grande, por eso yo creo que hay que reforzar también este tema de la competitividad, va a haber equipos, obviamente los más humildes que tal vez no les guste al principio porque no van a tener acceso a esa visibilidad que va a tener esa primera división o esa misma necesidad económica, obviamente más gente va a ver la primera que la segunda, pero creo que es un tema del que se hay que cuidar y que no hay que caer en, bueno, aquí puede meterse quien sea y esta es una superliga que venga el que tiene una tienda de pastelitos y arme su propio equipo y también se pueda meter, o sea, creo que por eso hay que mantener los niveles y tratar de hacer eso, que es una liga profesional y que se vea un equipos contra equipos, siempre va a haber mejores y peores, pero que no haya tanto desnivel. Y eso, que a los chamos ponerlos a jugar 3 meses, donde jueguen todos y sean figuras en sus torneos, y jueguen titular, y después poco a poco se vayan ganando un cupo en el primer equipo, todas esas cosas claramente mejoran y le echan agua a todo esto del crecimiento del baloncesto.
Así que creo que ya cerrando el tema también de esta fusión, no sé si quieres agregar algo más antes de pasar al siguiente. No, listo, por allí ya esperar la próxima temporada que suena octubre, nos está diciendo hola, tercera temporada de la Superliga, muy pendientes por supuesto de todas las redes sociales de Sport Venezuela y de Baloncesto Tacones, donde les estaremos diciendo qué va pasando en estas reuniones, qué va pasando si vamos a tener tercera temporada de una Superliga normal, una Superliga profesional de baloncesto, ustedes muy pendientes. Y me encantaría ver, sabes, antes ya para cerrar, la misma cobertura de YouTube y todo este tipo de cosas en una LED 1. Sería maravilloso, porque sí, sería una vitrina fabulosa para el mundo de estos chamos que se están formando y de lo que viene y la camada nueva del talento venezolano. Sí, sí, contamos, yo lo doy por hecho casi, que si hay una LED 1 o hay una segunda división, se va a tratar de unificar todo este tema comunicacional y también va a tener su cuenta de YouTube con sus videos y todo esto que bueno y que le gusta al fanático. Así que bueno, vamos a tocar rápidamente un tema de un venezolano del exterior, el que tenemos en esta semana, que es Fabrizio Pugliati, que bueno, está en Italia, pero tiene la posibilidad de jugar con Venezuela. De hecho, estuvo entre los 24 elegibles de Fernando Bro. Después no termina quedando en los 14, ya vamos a repasar esos jugadores que sí viajan a Lituania. Pero bueno, el Estela Azzurra de Fabrizio viajó a Valencia para culminar su participación en el Campeonato Europeo U18 con una victoria sobre el local Valencia y par de caídas ante el Barcelona y el Mega Soccer Bet de Belgrado. El base de 2 metros promedió 6.7 puntos, 4.3 rebotes y 2 asistencias durante esta fase del certamen. Su mejor actuación fue en el triunfo de la escuadra italiana, donde totalizó 7 unidades, 5 pases a canasta y también le metió 11 puntos al Barcelona en otra oportunidad. Un base que tenemos muy joven, que ya se lo ha seguido últimamente en las últimas convocatorias, no ha podido viajar a Venezuela, no ha conseguido centrarse por el grupo, pero pareciera que siempre se lo tiene en cuenta. Y como decíamos, un base escolta de 2 metros, puede recordar a Grevis por algunas poses, no es muy rápido, pero obviamente tiene gran envergadura, así que es un tipo de base de ese estilo que podría hacerle competencia, si hablamos de roles y funciones, a un Arián Amundaray, que también tiene, si bien no mide 1.90, Arián también entra en esa categoría de base alto, más técnico, más pensante que explosivo y veloz. Bueno, Santiago, siento que Fabrizio es uno de esos talentos que va a dar de qué hablar de ahora en adelante. Hay que tenerlo muy pendiente. Esperemos verlo pronto en la selección y ver qué puede hacer, ¿no? Con la camiseta vino tinto. Que ya tú lo dijiste, ¿no? Pasamos de 24 a 14. Eso es ya importante. Eso quiere decir que ya estamos montaditos allí en lo que es, pues, Lituania, el Olímpico, Kaunas, desde el 29 de junio hasta el 4 de julio. Cuéntame qué tienes por allí de la Selección Nacional de Mayores Masculina. Bueno, primero que todo vamos a repasar los nombres que termina eligiendo Duro para viajar a Kaunas en la conducción. No podían no estar estos tres jugadores, ¿no? Gregory Vargas, Heisler Guillén y David Cubillán. Después vemos al perímetro con Pedro Chobrio, Jordan Zamora, Garly Sojo, José Vargas, Michael Carrera, Joander Cifontes y José Ascanio. Y también con en 4 internos naturales, Néstor Colmenares, Windy Graterol, Miguel Ruiz y Luis Betelmín. Son 14 que viajan. Bueno, obviamente las novedades, Carly Sojo se podría dar ya su debut oficial con la Vinotinto de Mayores. José Ascanio estuvo en las últimas convocatorias, jugó unos minutos en America Cup, pero tampoco era de los habituales en el este de Duro. Más allá de Sojo y de Ascanio, creo que los otros 12 ya tienen bastantes minutos con la selección y no sorprenden en lo absoluto que se decantaran por ellos. Yo siento que Fernando Duró es un entrenador que siempre va a lo seguro, ¿no? Yo siento que él, cada vez que tiene un compromiso grande, va a los que él sabe que le van a responder, a los que él conoce, a esta plantilla que tuvo en su momento en Guaros de Lara, a estos mundialistas. Porque a diferencia de la plantilla mundial, aquí vemos a Ascanio, no estoy segura que si él participó en el mundial, creo que no, y a Garly Sojo, que es talento nuevo. Los fanáticos están atacados nuevamente. Eso sí, los fanáticos están atacados nuevamente. O sea, señores, las redes sociales hablan y hablan fuerte, los fanáticos dicen, ¿hasta cuándo tal jugador? ¿Hasta cuándo cuál jugador? Yo siento que
hay que esperar, hay que ver qué trae Fernando Duró. ¿Cuál es la diferencia a las convocatorias pasadas? Bueno, mira, en las convocatorias pasadas, por lo menos en la burbuja, para las ventanas, se vio que Fernando Duró tuvo más prácticas acá con los muchachos, había un equipo blanco, había más tiempo, ¿no? Ahorita creo que van a hacer una ruta por Europa con los chicos a empezar esa preparación. Van a tener casi un mes y piquito, o menos, unas 29 semanas. 19 para... días. Ni un mes, imagínate tú. Yo súper ubicada, pero siento que los muchachos primero están en condiciones físicas aptas porque vienen de una Superliga. Como lo dije, el jugador que es profesional no quiere decir que sea selección, porque son condiciones físicas totalmente diferentes. Se descartaron, como habíamos dicho, Andrés Marrero por temas de universidad, y por supuesto Anthony Pérez por temas de salud. Y es más, yo creo que es allí la mayor muestra, porque Anthony Pérez está lesionado, pero él jugó en la Superliga, en la final de la Superliga, pero imagínense ustedes, la lesión no lo permite jugar en lo que es este preolímpico. Siento que Fernando Duró siempre va a apostar a lo seguro, a lo que él conoce, a lo que él sabe, sabe cómo va su jugada, que le va a hacer la que él necesita. No se va a arriesgar tanto como vimos a Pepe Hernández, vimos a Sermont, que hicieron un buen papel. Y bueno, vamos a esperar también a las próximas convocatorias. Esperemos que Garly Sojo, por favor, haga su debut, porque todos tenemos tres convocatorias esperando, como quien dice por ahí, la tercera es la vencida, ¿ok? Garly, todos apostamos a ti, por favor, gracias. Estamos esperando ese debut de Garly Sojo, y creo que es el talento joven que vamos a tener acá. No nos podemos quejar porque aunque sea un chico nuevo, de la nueva camada, lo vemos acá. Entonces, ¿qué? Michael Carrera, no me vayan a decir que es que por la edad. Michael Carrera es uno de los fijos. Miguel Ruiz, señores, vamos a ver los récords que hemos tenido. Miguel Ruiz nos ha ayudado muchísimo en los rebotes. Nuestros tres bases, pero que digo fijo, los mejores que tenemos. Heiler Guillén, el super ratón. David Cobrillán, o sea, creo que demostraron el nivel, creo que lo demostraron. El Grillo todavía es un jugador que tiene mucho para dar, en mi opinión. Tiene mucho para dar y creo que lo demostró, ¿no? Que, sí. Que va a ir pasando y se la va a ir dificultando, sí. Pero siento que estos chamos nuevos, él los va a ir preparando poco a poco, para que llegue un momento y tengamos un reemplazo de él como capitán y tengamos un reemplazo de los muchachos. Mientras que ellos sigan dando buenos resultados, creo que sí, es hora de ver algo nuevo. Ya lo tuvimos en las ventanas. Vamos a esperar a ver qué es el plan de Fernando Duró. Vamos a ver, y como lo dije también, el cambio es paulatino. No es que vamos a agarrar y vamos a meter 12 novatos y vamos a sacar a los que nos están dando alegría. También recordemos que queremos esas victorias, que necesitamos triunfos, que necesitamos que el baloncesto venezolano siga dejando la bandera de nuestro país bien en alto en competencias internacionales, y que el coach Duro tiene una experiencia y sabe que esos muchachos le van a dar un buen resultado. Entonces creo que también es momento de confiar en el coach que tenemos, que a lo mejor él sabe lo que hace, él tiene un plan en este momento para este proolímpico, y en las próximas oportunidades meterá más chamos y les dará el fogueo y vamos, porque lo hizo en las ventanas y creo que quedó demostrado, lo hizo en las ventanas con la inclusión de varios jugadores. De hecho, Airán Amundaray, que es de Trotamundos, tuvo sus minutos con la selección en las ventanas. Entonces creo que lo está haciendo paulatinamente. Eso es algo que tenemos que tener muchísima paciencia. El relevo no es algo que llega de hoy para mañana, como las chicas, por lo menos, que vemos a Noelia Chile, pero es que si vemos en el caso femenino es más complicado, ¿no? Tener un relevo, o sea, nos hace falta estatura. Esta chica se está desarrollando, pero creo que la mejor experiencia es vamos a jugar, ¿no?
Y creo que ese es el lema de la federación, vamos a jugar. Pero en el caso de las chicas, eso es así, pero aquí en el masculino tenemos mucho talento. Y los que tenemos siguen dando muchos frutos. No sé qué pienses tú, no sé si difieres. Todos los comentarios son válidos, señores. Los pueden dejar en las cajitas de comentarios. Aquí una tertulia fabulosa de baloncesto. No, no, totalmente. O sea, yo estoy de acuerdo. Lo avisaba ya hace, no sé, en marzo, que jugó la Vinotinto y ya se sabía que lo siguiente iba a ser este preolímpico, este repechaje olímpico. Duró tiene que ir con 12, bueno, para ello, vaya, puede llevar 14 para 2 de reserva, por si acaso. Tiene que ir con 14 caballos. O sea, se está jugando un cupo en los Juegos Olímpicos. Esto no es un torneo de preparación, ni para empezar a darle fogueo a los chicos. No, es la máxima competencia la que se está jugando. Y por eso no es momento para ver un cambio. Ya va a haber las futuras, va a haber un premundial, va a haber una Mary Cup, también se puede empezar a dar relevo por ahí, los clasificatorios a las siguientes olimpiadas, pero este no es el momento para llevarte en medio equipo nuevo y darle prueba y dar, o sea, como decías, ya eso lo hizo en la Mary Cup. De hecho, yo me quedé con las ganas en la Mary Cup de ver más el relevo, más rejuvenecimiento poco a poco, pero bueno, me imagino que como eran los últimos juegos ya también, antes de este preolímpico, quiso amoldar el equipo dentro de lo que tenía. Por primera vez en mucho tiempo va a tener a los tres bases a disposición. Siempre había llevado o a Arián Bondaray o a Luis Betancourt, que también debutó ya con la selección mayor. Siempre ellos iban completando esas convocatorias, pero ahora que están los tres, ahora sí vamos a darle con los tres históricos. Así que obviamente va por ahí la discusión, ¿no? Y vamos a hablar del tema de Grillo, porque es del que más se habla. Yo también creo que tiene que estar. No sé si este va a ser su último torneo de mayores, pero en este tiene que estar. ¿Por qué? Y no lo digo por todo lo que ya ha hecho en los últimos 10 años, sino que en el último juego de clasificatorios a la Mary Cup, lidera el equipo en puntos con 5 triples. En semifinales de Superliga contra Guayquerie, que era el candidato, va y es el mejor de gigantes en esa serie. O sea, por ahí en la ronda regular tuvo muchos partidos discretos, pero cuando fue la hora de la verdad, respondió y fue el que dio la cara por el equipo de gigantes. Entonces creo que está en condiciones de liderar. No sé si vaya a ser titular, porque Michael Carrera, Néstor Colmenares, Miguel Ruiz, tienen una gran forma física, que son los que comparten grupo comparten posición con el Grillo. Por más que es el capitán, no sé si le va a dar para estar en el quinteto inicial, pero de que tenía que ir, de que tenía que viajar, estoy totalmente de acuerdo. A sus 39 años, no hay cuatro aleros mejores que él en el país, y quedó demostrado en la Superliga con los números que dejó en las fases finales, cuando importaban más que todo. Así que creo que vamos terminando el programa con eso. Hablamos de todo, ¿no? Hablamos de las chicas, de los chicos, de los grandes, de los menores, de las categorías que estaba disponible. ¿Algún comentario para cerrar? Bueno, sí, creo que, y también hay que acotar que David Cubillán regresa a esta convocatoria. Recordamos que no estuvo en las anteriores por temas de lesión. Entonces es súper importante ver que regresa y tenemos este cupo de tres caballos allí. Como tú decías, es un momento importante. Además, recordemos qué fue nuestro preolímpico en el preolímpico pasado. ¿Qué hizo Venezuela en el preolímpico pasado? Creo que debemos pensar también en que lo que nosotros hicimos en ese preolímpico pasado lo tenemos que mejorar en esta, ¿no? En esta tenemos que arreglar esos errores que tuvimos en aquel momento y tener algo mejor y tener mejor posición de la que quedamos en aquel momento y hacer mejor cosas. Y estamos hablando de que queremos un cupo olímpico. O sea, sí, es importante. Sí, estas olimpiadas van 12 equipos en el mundo, 12. Y no van con media generación de relevo, van con los 12 mejores jugadores que tienen a su disposición. Exactamente. Entonces, eso es algo para la reflexión un poco de los fanáticos, que siempre les he dicho, calma, 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 que viene ese relevo, sí viene, lo tenemos, están aquí. De hecho, lo estamos viendo en la Superliga. Tenemos la oportunidad. Creo que dimos un paso importantísimo, porque ahora tenemos la oportunidad de empezarlos a ver en la liga profesional. Así que pronto los veremos en la selección. Y el día de mañana van a decir, bueno, pero ya estos muchachos están pasados de tiempo y vamos a estar en lo mismo. Vamos a apoyar a nuestra selección, vamos a estar pendientes de lo que hacen nuestros muchachos, a estar allí con ese tricolor en alto, con esa bandera vino tinto,
y por supuesto apoyar a nuestras muchachas, por favor, que necesitamos muchísimo apoyo, ese apoyo del fanático. Como apoyamos a la selección masculina, vamos a apoyar a la selección femenina, que también hacen grandes cosas y dejan todo en la cancha. Yo siento que eso es algo que siempre recalco de los jugadores venezolanos. Cada vez que se ponen la camiseta vino tinto, es una cosa impresionante, pero es que dejan el alma, el corazón, una pasión, ¡guau! Hermosa, o sea, se me eriza la piel de lo que vemos de estos atletas en la cancha. Entonces, vamos a apoyarlos, a los masculinos, a los femeninos, y a todo el baloncesto venezolano. Bien, de esta manera cerramos la cuarta entrega ya de Ben Basket. Obviamente el programa que tratamos de que salga todos los jueves, se nos retrasó un poco el de esta semana. Los invitamos, sí, si llegaron hasta acá, evidentemente, a que se suscriban al canal de YouTube Sports Venezuela o en Baloncesto en Tacones, dependiendo de por dónde lo estén viendo, que nos sigan en nuestra página web www.sportsvenezuela.com para tener toda la información, no solamente de baloncesto, sino de fútbol, de otros deportes, del béisbol. Estamos cubriendo todo por allá en nuestro Instagram @sports_venezuela por el IG, y obviamente en Twitter @sportsbzla2. Igual abajo siempre están los links para que vayan directo y nos sigan por allá. Igual en Baloncesto en Tacones, en @baloncesto en Tacones en Instagram y @baloncesto en T en Twitter. Así que nos vamos despidiendo y lo esperamos la próxima semana. Esperemos ver si vamos a tener a otro invitado en la quinta jornada de Ben Basket. Así que nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta la próxima semana.